Hola, 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 niña Daisy. Hola. ¿Cómo estamos? Súper bien. ¿Qué estamos? ¿Qué los encontramos haciendo hoy? Nos encontramos haciendo un rico almuerzo. Ah, un rico almuerzo. Uy, tenga cuidado. ¿Y es rico almuerzo para quién es? Para mí. No es que piense que yo tenía ganas de comer pollo. Ajá. Menudo, claro, que venden en la tienda. Pero como casualmente no había ni en la tienda aquí ni en la tienda allá, mejor agarramos un pollo, ¿va? Me gasto menos y como más saludable, ¿va? Porque el pollo indio tiene rico sabor más que el pollo que se compra. Y a veces uno compra pollo de ese que venden porque como no tiene, ¿verdad? Cabal, y sabiéndolo preparar también me del toque rico. Bueno, como pueden ver, amigos, allá la niña Daisy está friendo el pollo. Niña Daisy, ¿por qué fría el pollo primero después para hacerlo? Para que el cuerito se le empiece. Ay, mire, se me cayó la pata. Vale, ahí es la niña Daisy. No, bueno, como pueden ver aquí la niña Daisy, miren qué puño de pollo tiene la niña Daisy. Hoy se va a dar gusto, niña Daisy. Hoy sí me va a quitar la gana. Y ella tiene la rascadora, ¿ve? Ajá, ahí están las rascadoras. Ajá, también. Estaba viendo ahí que tiene bastante. Bueno, y como pueden ver, aquí miren, ahorita se encuentra ella también metiéndole juego al comal. Ya va a tortear de un solo, niña Daisy. Sí, allá tengo la masita. A comer rico, con tortillas calientitas. Ya que sí. Sí. Ah, qué bueno. Bueno, como pueden ver, aquí están más, aquí hay más. Y aquí va a echar más. Ahí encuentra ya preparando el rico pollo. Ya está, miren, amigos suscriptores y suscriptoras, quien le pueda regalar unas joyas a la niña Daisy, miren, la verdad que no tiene y ella necesita. ¿Cómo es, niña Daisy? ¿Cómo es la palabra que le iba a decir a usted? A la tía Kayla. Que queremos un rin rin, tía. ¿Un doble o un chiquito? Ah, no, doble. ¿Cómo es? Doble rin rin, tía Kayla. Y pues estamos pidiéndole un rin rin. Usted ya sabe y todos los suscriptores ya saben más o menos que el rin rin que uno va. Ahí saluditos y bendiciones. Espero que bien. Dígale a don Ramón. Don Ramón, queremos un doble rin rin para el fin de semana. Va que sale bueno, va. Sí, hombre. Ah, qué bueno, el rin rin. Mira, Daisy, el rin rin. Como pueden ver, mire, encuentran asando. No, la verdad que sí son buenos. Pollo, va. Pollo indio es el mejor que hay, Bania. Sí, tiene el mejor sabor. Pero la gente del pueblo dice, bueno, mi mamá va, como vende gallinas aliñadas, gallinas indias, le decían, tráigame dos gallinas y aquí ahora, porque el pollo indio tiene el mejor sabor. Viene la señora y le dice, ¿y por qué tiene el mejor sabor? Le dice. Le dice a mi mami, va, que porque tiene el mejor sabor. Y le responde a la señora que porque el pollo de indio come gusanitos, lo come ranas, come culebras, le dijo, come de lo que haya por donde anda. Le dijo. Por eso le dijo la señora, el pollo indio que tiene el mejor sabor, le dijo, que el pollo chévere. Y entonces yo considero que es verdad, ¿verdad? No, es que es un hecho, ellos comen monte, comen todo, y en cambio el de granja, solo concentrado. Ajá, solo con los químicos. Ajá. Y fíjese que cualquiera puede decir que el pollo de ese engorde es más saludable, y no, porque lo crían, sí lo crían normal, va. Pero de lo que hacen la comida del engorde, es feo. ¿Usted una vez ha visto lo que hacen la comida para los pollos de engorde? No. Es bien horrible lo que hacen la comida de eso. No. Ahí, donde... No se desperdicia nada del pollo. Ah, sí. Pero hay gente que lo haya rico. Sí. A mí el pollo me gusta para la vida. ¿Porque sí? Pero cuando no tenemos para comprar pollo chile para la vida, siempre agarramos indio. Porque como el indio no lo compro, el indio ya lo tengo yo aquí, gracias a Dios. Dios me bendiga. Y los pollitos pues que me van procreando. Ajá. Eso una gallina me saca cinco. Que me crié en tres, ya no los tenía, como dice usted. Cabal. Quedó lo primero, pues. ¿Sí? De ganancia siempre va quedando uno. Uno, dos. Ajá. Mire, la gallina yo siempre he dicho, revienta 10 pollos. Se le crían 5, ya no los tenía, ya son 5 de ganancia, y la gallina son 6. Y le vuelve a reventar otro, le vuelve a quedar otro, así va aumentando. Mire, tengo dos gallinas,
que son súper buenas, ¿quieres que le diga? Uh-huh. La negra, la chorchura y la buche pelón. ¿Va que sí? ¿Sabe por qué es buena la negra y la chorchura? Porque ella no anda molestando para poner otra. Ella donde pone el primer huevo, ahí se queda culeca y hasta que saca todos los pollitos, no me chorrea ni un huevo. ¿Verdad? Ajá. Bueno, como pueden ver, vamos a seguir aquí, miren amigos, viendo cómo ella está friendo el pollo para hacer esa rica comida. Miren, ahí está el chinchucuyo, ¿verdad? Y el buche. Y el muslo. Ahí se encuentra. El pescuezo del pollo. Uh-huh. Ahí estamos, niña Daisy. Y miren, Daisy, le voy a dar una pregunta. Para todas aquellas personas que estaban preguntando la vez pasada en el vivo que usted o en el video, no sé si estaba embarazada, va que sí está embarazada, ¿verdad? Sí, ahí les hago saber, ¿verdad? Todas las personas que sí estoy embarazada y que va a ser un niño varón, no va a ser niña, ¿verdad? Vaya, pues. Va a ser un varoncito que Dios me va a regalar, pues. Y me siento muy feliz con mi mancuerna de mis dos hijos varones y mis dos hijas hembras. ¿La pasiva? Ah, sí. Está bueno, gracias a Dios, pa. Uh-huh. Acá pueden ver ahí, miren, refriando el rico pollo para hacerlo por el rico almuerzo. ¿Va a ser arrocito, niña Daisy? Sí, voy a hacer arrocito, ¿sabes qué? Uh-huh. Como aquel día, ya será sucio, ya como 8 días quizás. Uh-huh. Y traje aceitunas, hoy le vamos a echar aceitunas. Uh-huh. Qué bueno, va. Va a faltarlos el chile, niña Daisy, no lo compramos. No lo compramos. No compramos el ya chile verde. Ahí el chile verde. Chile verde para hacer. Para hacerlo con el arroz. No, se dio un pedazo, se le picaron. Ya pues bien. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, como pueden ver, miren, allá está la gran panzota del Buquito Junior, uh-huh, que viene, dice el Buquito chiquito que está por ahí. Buquito está contento. Ah, sí, amiga, está feliz. Feliz, dice, porque iba a tener con quien jugar pelota, con quien jugar carros. Y pues él está muy contento, ¿verdad? Uh-huh. Saludito a todos aquellos lindos suscriptores y suscriptoras que siempre están siguiendo a esta chica, ¿verdad? Saludos y bendiciones para cada uno de ellos. Que Diosito los cuide donde quieran que anden y estén. Así es. Saluditos a todos los suscriptores, ¿verdad? Con los que yo pues mensaje yo. Y gracias ahí porque me responden mis mensajes. Y yo también, ¿verdad? Yo les respondo a los que me escriben. Y espero, ¿verdad? Que nunca se vayan a olvidar de mí, que aunque en los días, ¿verdad? Que yo voy a estar, no me van a, o sea, no me van a poder ver en todos los videos, ¿verdad? Más después. Pero, o sea, yo solo voy a hacer un video ahí en la casa, ¿verdad? Uh-huh. Cuando ya no pueda yo andar así fuera de la casa, porque supongo que ustedes tienen que entender, va que me va a llegar una época en que yo no voy a poder salir. Y allí pues me van a ver en la casa. Vamos a hacer unos videos ahí cuando la niña Daisy se encuentre ahí ya con en criando, ¿verdad? Bueno, ahorita niña Daisy, vamos a verle la apoyada a la niña Carlota. Miren, ella es la apoyada de niña Carlota, ¿ve? Como pueden ver, miren, tiene 7 pollos tiene la niña Carlota. Y ese pollo que anda allí es de ella también, ese, ¿ve? Ahí lleva ya sus mancuernitas la niña Carlota, gracias a Dios. Y empezó a criar sus pollitos de nuevo. Miren, amigos, ahí tiene su manada. Esa es su gran gallina de ella. ¿Va que es la gran gallina de ella, Vania? Sí. ¿Con ellos no lo metemos nosotros? No, con ellos no, ahí peligra la patria. Ajá, le toca una gallina, le da duro. Ah, no, hombre. Si con otro que un pollito ya no le venga y lo anda buscando, que dónde le ha quedado perdido. Sí. Está bien, va ahí, Vania. Sí. Pero ya cuando crezcan y los hagan, pues tienes que donarlo aunque sea la rascadora. Uh-huh. Porque nosotros también los cuidamos. Ahorita ya no está, pues ya va a venir. Como pueden ver, miren, ahí le ha echado arroz la niña Daisy ya para que vengan a comer, miren. Porque la niña Carlota no se encuentra en estos momentos. Ya va a venir a andar por el molino haciendo la masa para venir a echar las tortillas también ella. Así es. Uh-huh. Bueno, pero ahí, ¿verdad? Gracias por estar siempre apoyando. Bueno, pues sí, Nelly, vamos a seguir aquí viendo la rica almuerzo, pues. Sí, que ver la rica cocina. Mira ahí. Bueno, Nelly, sí, vamos a irlo despidiendo este bonito video. Bueno, pues. Gracias ahí, ¿verdad? Por los que lo están viendo. Saluditos a todos. Saluditos, ¿verdad? Y bendiciones, que Dios me lo bendiga y me lo guarde siempre. Y espero, rin, rin, tía Kaila, Ramón. No, bueno. Ahí, pues, que Dios me lo bendiga y me lo guarde toditito. Desde el primero que ha suscrito hasta el último que está suscrito a nuestro canal. Dios me lo cuide y me lo guarde siempre. Y que me los tenga alentaditos, ¿verdad? Saluditos y bendiciones.